Escena del crimen, donde ha sido encontrado el cuerpo sin vida del colega periodista Nerlin Espinal, quien ordenaba hoy mismo en la zona norte del país, que desapareció la madrugada del domingo y que desafortunadamente para el gremio periodístico y para su familia fue encontrado muerto esta tarde. Está con nosotros Carla Andino y es coordinadora de noticias de hoy mismo. Carla, entendemos que al igual que nosotros, le ha golpeado fuertemente el hecho noticioso que se ha originado esta tarde con la confirmación de la muerte de Erly Espinal. Adelante, Carla. Rómulo, Cristóbal, un gusto saludarles esta tarde y sin duda alguna externamos nuestro dolor para toda la familia de hoy mismo y de la Corporación Televicentro. Es una gran pérdida, se llevan a una gran persona, un gran periodista, un gran ser humano. Y esperamos que la policía, la Secretaría de Seguridad del Gobierno concluya la línea de investigación que iniciaron desde ayer domingo, que se conoció del desaparecimiento de Erly Espinal, para poder dar con los responsables de este hecho, tanto autores materiales como intelectuales, y conocer la razón por la cual se han llevado hoy a Erly Espinal. Erly es una gran persona, sabemos que está con Dios, nos llenaba de entusiasmo todos los días. Yo en lo particular era con la primera persona que hablaba todos los días para conocer que estaba coordinando él en la agenda noticiosa de San Pedro Sula y el Norte, y nos llenábamos de energía. La verdad que me molestaba muchísimo, pero en el buen entender, o sea, nos llevábamos muy bien. Y una persona jovial, bromista, a todo le buscaba el lado bueno. A todo le buscaba el lado bueno, así como ustedes dicen. Jamás él se alteraba, jamás se le escuchaba alguna expresión de enojo, ni mucho menos, ¿verdad? Siempre dispuesto a hacer su trabajo. Y era un gran aporte para hoy mismo, para el periodismo en general, para la Corporación Televicentro. Y como les decimos, con un gran dolor en la familia hoy mismo, pero sabemos que él está allá en un mejor lugar. Y nosotros ahora esperamos que aquí se haga justicia y se aclare y nos den a conocer los motivos, el móvil por el cual Erlin ya no está con nosotros, y que esperemos estas personas paguen lo que les toca por haberle dado muerte a Erlin. Perfecto, muchas gracias, Carla. Entendemos el dolor, entendemos el impacto emocional que ha causado conocer a través de la tarde de HRN Telesistema de la muerte del colega periodista Erlin Espinal. Una persona que entendemos no le hacía mal a nadie. Persona que de los medios de comunicación, de las redes sociales, a los colegas periodistas en San Pedro Sula que realizaron esa gran jornada de oración hoy, esperando encontrar sano y salvo a Erlin, agradecemos a todos. Y no más violencia para Honduras, necesitamos que cese la violencia en el país, necesitamos respuesta de nuestras autoridades y verdaderas penas y sanciones para aquellos que cometen estos delitos. Perfecto, muchas gracias, Carla Andino, coordinadora de noticias de hoy mismo, el telenoticiario donde trabajaba Erlin Espinal. Está el pastor.